pues para poder hacer este paso es importante que consideremos tres puntos fundamentales de este movimiento. El primer punto es que para comenzar tenemos que tener la posición básica del side slide. ¿Cuál es el paso side slide? Pues el side slide es el que hacemos de esta manera. ¿Ok? Pero obviamente aquí será invertido. Es decir, ya no la demos a la derecha, sino hacia la izquierda. Solamente es la posición, ¿ok? Entonces, posición de side slide hacia la izquierda. ¿Y qué tenemos que hacer? Un desliz hacia atrás. ¿Ok? Un desliz hacia atrás. ¿Ok? Desliz, un pequeño desliz. ¿Qué pasa con este desliz? Bueno, pasa lo siguiente. Con este desliz tenemos que poner posición de side slide, desliz y aviento. Okay. Punto número 2. El punto número 2 obviamente es el que acabo de hacer, que consiste en el desliz. Entonces, 1, posición de side slide. Punto número 2, empujar. Empujar. Recuerden que con el talón siempre en el piso. ¿Ok? Y arrojo el pie. Es decir, hago este movimiento. 1. Y arrastro. Y una pequeña patadita. Es importante que esta patadita la den siempre apuntando hacia el suelo. Para que no quede así, no se vea así. No, sino se vea que estás deslizando. ¿Ok? Y el punto número 3, que es muy importante, es que cuando Michael Jackson realiza este movimiento, hace un pequeño desliz hacia este lado. Es decir, estamos aquí y empezamos a movernos. ¿Ok? Fíjense dónde estaba y dónde terminé. ¿Por qué? Porque este movimiento requiere cierto desliz hacia el lado derecho. Es decir, recuerden que este paso lo inicia siempre que termina de hacer el intro de Billie Jean y aquí se jala. Empezamos. 1, me va a dar espacio, me corro nuevamente. Son 7 veces que lo tenemos que hacer. Entonces, posición de side slide, punto número 1, punto número 2, desliz con patada, y punto número 3, me recorro. Y se repite el ciclo. Ok, voy a tratar de ser más claro con este ejemplo. Cuando estamos de esta manera, lo que hacemos es que es muy importante que el pie lo coloquemos delante de nuestro otro pie. No tiene que ir de acá, ni aquí, ni allá. Delante, ¿ok? Este delante va a crear la ilusión. Recuerde que este paso es para que sea visto de un lado, pero el truco está en descifrar los movimientos de frente. Es decir, si yo puedo comprender cómo se ve de frente, lo demás ya viene, digamos que por default, ¿no? Entonces, este es mi movimiento hacia adelante, deslizo y una pequeña patada. Este deslizo es un empujo, es como si mi pierna rodeara el talón y hiciera esto. Deslizar el talón y hiciera esto. ¿Ok? Y nos vamos jalando. Entonces, posición de side slide, deslizo con patada. Ojo, mi pierna izquierda es muy importante. Mi pierna izquierda tiene que hacer este movimiento. Deslizo, hace 1, hace 2 y pone enfrente nuevamente. ¿Se dan cuenta cómo desliza rápido? Estoy aquí así. ¿Ok? Es muy importante ese movimiento. Que esté adelante mi pierna para deslizar. 1, 2. Y nuevamente queda adelante. Deslizo. 1, 2. Nuevamente queda adelante. ¿Ok? Entonces regresamos otra vez. Para hacer este movimiento me coloco en posición de side slide. Deslizo hacia atrás. Patada hacia el frente. 1, 2. Y adelante. Se repite el ciclo. Hacia atrás. 1, 2, adelante. Repito nuevamente el ciclo. 1, 2. 1, 2. ¿Ok? Nos vamos a mover hasta el número 5 hacia nuestro
lado derecho. Es decir, si estoy aquí, voy a tratar de hacer 7 pasos. En el número 7 termino con el moonwalk. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? A partir del 5 me quedo en el mismo lugar. Es decir, estoy aquí, empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moonwalk. ¿Ok? Así de sencillo este movimiento. En realidad sí tiene cierto grado de dificultad. Necesitan tener un buen trabajo de los pies para que se pueda mover solito. ¿Ok? De hecho, pues obviamente junto con ustedes y la práctica, pues nos va a salir luego más rápido y más estético. Entonces, posición 6 slide, deslizo, 1, 2, deslizo, patada, y abrí, 1, 2, deslizo, patada, 1, 2, y me quedo en el mismo lugar. ¿Ok? Bueno, recuerden que lo importante de este paso es que se pueda ver del lado lateral. Crea la ilusión de que se está deslizando en el mismo lugar, pero al estilo de Michael Jackson. Es decir, de esta manera. Posición de side slide. Aviento, deslizo. ¿Ok? Bueno, pues espero y este tutorial les haya sido de ayuda y me haya dado a entender. Muy bien, recuerden que este movimiento, les repito antes de despedirme, que este movimiento viene después de hacer el intro de Billie Jean. Es decir, estoy aquí, hago mi intro y giro. ¿Cómo me acomodo? Michael Jackson se acomoda haciendo un pequeño desliz hacia el lado derecho, es decir, así. ¿Ok? Hago esto. Y aquí empiezo. Ok, podemos hacer entonces, giro, desliz y empiezo con el movimiento. Recuerden, termino, giro, desliz, ok, giro, desliz, 1, ok. O si se les dificulta, simplemente termino de hacer mi giro y me pongo en posición de side slide, aventando la pierna y mi posición de side slide. ¿Ok? Son esas dos variantes. Puedo entrar directamente con giro, patada, y empiezo el ciclo de movimiento, o lo hago al estilo de Michael Jackson, que gira, desliz. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden siempre lo importante, pierna adelante, desliz con patada, al frente, siempre la punta pegando hacia el suelo, y mi pierna izquierda hace este movimiento, 1, 2 y adelante, 1, 2, adelante. Este 1, 2 es muy importante, ¿ok? Bueno, espero y les haya gustado este tutorial. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios, con mucho gusto resolveré sus incógnitas. Recuerden suscribirse y darle like, de esa manera me ayudan demasiado y ayudan a que este video llegue a más bailarines como ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Andy Mopper. Hasta la próxima.